Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer, mientras me hago un mate, vamos a armar un escritorio. Sí, señor. No es un trabajo que no hayamos hecho, pero sí es uno de los trabajos que más me han pedido durante la pandemia y post pandemia también. Recuerden que muchísima gente se fue a trabajar a sus casas y esa modalidad sigue hasta hoy en día. Así que hacer los escritorios y a medida es un gran tip para empezar a trabajar en esto que es la carpintería. Este escritorio que vamos a hacer es bastante particular. Tiene una medida bastante amplia, así que es un desafío porque tenemos que hacer un escritorio de 2 metros 14 por 65 de profundidad para que pueda aguantar monitores, teclados, todo lo que necesite una oficina o un setup profesional para streamear como el que vamos a armar hoy. ¿Cuáles van a ser los materiales que vamos a usar? Los materiales que vamos a usar para las patas tenemos estructural de 30 x 90 x 1,6 y vamos a hacer con eso las patas. Algo muy simple, me dijo Nico que quería dos rectangulares, o sea dos patas rectangulares estilo caballete como ya venimos haciendo, pero tenemos que fijarnos que nos quede totalmente recta la tapa, o sea que todo ese largo tenemos que hacer también la estructura para que nos quede bien. Y para la tapa vamos a usar Paraíso y le vamos a dar un color al final, una vez que lo terminemos y hagamos la tapa, vamos a darle un color oscuro con ahora les voy a decir más adelante con un producto, porque quería que quede de color oscuro. Estábamos a punto de elegir otra madera, pero nos resultó mejor teñir esta madera, así que vamos a ver el video. Dale. Are you listening? Take my jacket off, yeah. When I'm finna talk, yeah. Bitch, I make it hot, yeah. Like my Molotov cocktail, burn it off. Drop it low, we be taking to the floor. She barely got clothes. All this missing is a pole. She hot, she cold. All our men, we set the tone. Ok, gente, ya tenemos nuestra tapa hecha. Nos falta pegar el tapacanto, que tenemos que ir a buscar ahora. Primero pegar el tapacanto y después darle el color que necesitamos. Como vieron en imagen, lo que hicimos fue darle un doble espesor acá, simplemente en el borde. Cortamos listones de 5 centímetros, puede ser 4, no menos que eso porque puede quedar muy finito. Pero cortando los listones le hicimos todo un borde para darle un espesor mayor, ya que vamos a tener unas patas bastante importantes, bastante imponentes. Necesitamos que la tapa también tenga un espesor especial. En este caso hicimos como una especie de bastidor donde nos va a quedar hueco abajo, pero el espesor va a quedar a la vista y va a quedar genial. Ya tenemos la tapa hecha, ya está perfectamente como la dijimos. Vamos a medir a ver si estamos bien. Tenemos 65 como nos pidieron por 2 metros 14. Perfecto. Ok, gente, ya tenemos lo que sería la tapa de nuestro escritorio lista. Ahora lo que vamos a hacer es darle una manito de pintura, o mejor dicho, vamos a darle el tinte necesario, la terminación que queríamos hacerla desde un principio. Vamos a utilizar esto que se llama Cetol Classic Satinado. Este es color caoba. Existen varios tonos, pueden elegir el que más le guste, pero este es un impregnante. Para que tengan en cuenta, un impregnante está entre un intermedio
que hace que no tenga tanta película, que a veces hace eso el barniz, que tiene mucha película. Bueno, en este caso no vamos a formar tanta película, sino que se va a impregnar en la madera. En este caso, que es enchapado, le va a venir muy bien y le va a dar el tono que necesitamos. Lo vamos a pasar con esponja, con la técnica que utilizamos en el video, que lo pueden ver acá, le dejo una etiquetita por acá, pueden ver el video de cómo pasarlo y queda casi como si lo hubieran laqueado o pintado con pistola, mejor dicho. Les va a quedar muy bien. Le damos esa manito, lo dejamos reposar, secar y después seguimos con las patas. Ok, gente, ya terminamos con la tapa, la dejamos secando, le dimos dos manos. Pueden dejarlo secar y darle una última mano más, si pueden ser tres, muchísimo mejor, nosotros vamos a hacer eso. Ahora vamos a pasar a hacer las patas. ¿Con qué vamos a hacer las patas? Con estructural, es 30 x 90 x 1,6. ¿Qué quiere decir eso? 30 milímetros de este lado, 90 milímetros de este lado y 1,6 es 1,6 milímetros de espesor. ¿Estamos bien con eso? Bueno, ok. Ahora lo que vamos a hacer es un diseño nuevo de unas patas. Vamos a hacer una especie de C y le vamos a cruzar algunas estructurales y vamos a ver cómo queda. Ok, gente, otro día más y lo que hicimos es, lo que vamos a hacer ahora es armar las patas. Ya tenemos los estructurales cortados y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto que va a ser la parte trasera de nuestra pata, vamos a armar los dos, lo que serían los laterales de nuestras patas. Esto va a ser el lateral, perdón, la parte de atrás, esto va a ser la parte de arriba y la otra va a ir en la parte de abajo. Primero nos va a quedar como una C, como tenemos acá. Nos va a quedar como una C invertida. Una vez que tenemos eso, vamos a darle la figura que queremos nosotros. Que es, vamos a poner primero un hierro cruzado acá, que nos quede estéticamente. Una es por estética y también por peso. Entonces no queremos que esto se cierre o que por el peso se pueda doblar o pancear. Entonces vamos a agregar una de esta manera y la otra recién después, que termine haciendo el peso en esta. Ahora van a ver, es algo extraño, pero va a quedar muy bien. Ok, gente, ya tenemos todos los cortes hechos. Miren, tenemos la parte de, esta sería la parte de adelante, esta sería la parte de abajo. Estamos hablando de los largueros, como se llaman, o tirantes, o como quieran llamarlo. Y esta es la parte de atrás. Lo que tenemos hecho es en las patas, que ya están listas. Como ven, miren cómo queda esto. Qué tremendo, unas patotas. Lo probamos, un pequeño spoiler, lo probamos antes de pintarlo. Y aún así queda tremendo, o sea que una vez pintado va a quedar genial. Tenemos unas planchuelas que le colocamos acá, unas en L para que sostengan no solamente desde atrás, agarrados con estos bulones o tornillos de un cuarto. Le vamos a poner, hicimos las perforaciones acá y le vamos y los tenemos que colocar ahí, van todos enganchados, entonces se puede desarmar. Esto es lo bueno, porque si lo tienen que pasar por un lugar o subir por un ascensor o algo de eso, se puede desarmar, lo pasan
y lo vuelven a armar en su cuarto, habitación o lo que sea. En fin, queda solamente pintar. Vamos a limpiarlo ahora, muy importante, limpiarlo completo. Lo vamos a limpiar con nafta, también puede ser con agua rasa o thinner. Hay que limpiarlo bien y sacarle toda esta aceite o grasa que viene. Y después pintarlo totalmente. Lo vamos a pintar de negro satinado y ya casi terminamos. Ok, gente, ya terminamos de darle por lo menos las dos primeras manos de pintura. Miren cómo quedó esta estructura. Es tremendo, quedó súper firme. O sea, tranquilamente me podría subir yo encima que no pasa nada. Ahora lo que falta simplemente es darle una manito más y darle unos pequeños detalles después de que le coloqué los pequeños topes o las pequeñas tapas, mejor dicho, perdón, del estructural. Ponemos la tapa y ya está este trabajo hecho. Así que solamente queda ver cómo queda terminado en su lugar de en donde va a estar, en un setup. Ok, gente, y finalizamos este hermoso trabajo. Miren cómo quedó. Y no les miento, quedó súper resistente. Miren que tranquilamente estoy sentado arriba de nuestro escritorio y resiste, no se pancea ni nada. Muy importante eso porque le van a poner no solamente... Bueno, capaz que el CPU se lo ponen acá arriba también, pero los monitores, pantallas, teclado y un montón de cosas para streamear y tiene que estar preparado para el peso. Espero que les haya gustado. Como les digo siempre, no olviden suscribirse, comentar, compartir. Les dejo las medidas y todo lo demás en descripción. Muchas gracias a Nico que nos pidió este escritorio. Vayan a ver su canal que seguramente va a subir un montón de contenido. Les va a mostrar más. Muchísimas gracias, como les digo siempre. Nos vemos en el próximo video. Chao.